estamos en condiciones de dar comienzo. Los voy a saludar otra vez. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que hoy nos convoca aquí en este salón es lo sucedido el 11 de agosto de este año por una iniciativa de la diputada María Luisa González Estebarena. El cuerpo legislativo de esta casa sancionó la declaración número 337 que dice: declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias jurídicas a la profesora, doctora en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en Derecho Público, doctora Marcela Basterra. Queremos agradecer muchísimo la presencia de todos y todas ustedes, autoridades judiciales, autoridades de esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes están en la mesa principal, además, acompañando a nuestra homenajeada. Luego vamos a pasar a esa parte y vamos a saludarlos en particular. La doctora Marcela Basterra egresó como abogada de la Universidad del Salvador en el año 1987. Es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho con orientación constitucional y derechos humanos por la Universidad de Palermo, especialista en Derecho Público de la Universidad de Palermo también, expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es codirectora académica del posgrado de actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UBA, profesora de grado, posgrado y doctorado, UBA, UCES, además, y en más de 10 universidades nacionales y extranjeras. Es autora, coautora, directora y participante en un total de más de 50 libros. Ha publicado un centenar de artículos en revistas de su especialización y ha dado más de un centenar de conferencias. Por su vasta trayectoria, ha sido merecedora de este importante reconocimiento por parte de esta casa, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a comenzar con las palabras de bienvenida a cargo de quien ha sido autora de esta iniciativa, diputada María Luisa González Estebarena. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta Casa Legislativa, agradecer a los doctores Rodríguez Masdeu, a la doctora María Gracia Nensi y Ángela Di Paola por la organización de la Jornada de Interpretación y Aplicación de la Constitución. Gracias también al personal de esta casa, ceremonial y protocolo. Siempre estas actividades llevan un trabajo intenso de todo el personal de la casa, así que muchas gracias. Agradecer también a los expositores, a los doctores Bianchi y Amaya, y a todos ustedes, personalidades destacadas, por estar aquí presente. Como nos ha adelantado la locutora, la señora Mónica, en este acto vamos a hacer entrega entonces de la distinción declarando personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas a la doctora Marcela Basterra. Quiero contarles que cuando comencé a trabajar en este proyecto, era tal el volumen del currículum de la doctora Basterra que me fue difícil simplificarlo, reducirlo, para poder primero tratarlo en la reunión con los asesores de los distintos partidos políticos que integran esta legislatura y luego sí, entonces, en la reunión de la Comisión de Diputados. Hemos hecho un resumen, que lo ha dicho recién la señora Mónica. Es enorme la actividad que ha desarrollado, a pesar de su juventud, la doctora Basterra. Ahora, ¿qué sentí durante el proceso de todo este desarrollo del proyecto? Como mujer, como diputada y también como abogada, me siento muy orgullosa de poder destacar a esta brillante profesional que nos engalana con su presencia y con su obra, ya que es una estudiosa del derecho, pero además es una docente comprometida con los más altos valores jurídicos.
La doctora Basterra es una docente que refleja en las aulas su compromiso con la enseñanza del derecho a las nuevas generaciones, transmitiendo los valores que la ciencia jurídica requiere y que considero de suma importancia en el momento que está viviendo nuestro país. Sus antecedentes en el ámbito del derecho, la docencia, la actuación profesional, la autoría de libros y artículos jurídicos, como expositora además a nivel nacional e internacional, son tan ricos y frondosos que fueron los que motivaron a solicitar esta merecida distinción que engalana aún más su vasta carrera profesional y académica. Pero además, no solo estamos frente a una profesional de las ciencias jurídicas con vastísima trayectoria, sino que nos encontramos frente a una profesional generosa en la transmisión de sus conocimientos. Y este es un rasgo en la personalidad de la doctora Basterra que quiero destacar. Me resta felicitarla, agradecer a mi amigo, al diputado Daniel del Sol, también por el acompañamiento durante todo este proceso de declaración. Desearle a la doctora Basterra que continúe en su camino de éxitos con la ecuanimidad y equilibrio que la distinguen en el ejercicio del derecho y que no se detenga en el desarrollo de la docencia con la que contribuye así a formar a nuevos juristas que son tan necesarios en los tiempos que corren. Doctora Basterra, muchas felicitaciones, merecido reconocimiento, disfrútelo y continúe en su camino de éxitos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, debo decir, una cosa la voy a repetir y otra la voy a decir por primera vez. Voy a repetir, porque también lo hice yo, el pedido de silenciar por favor sus teléfonos celulares. A veces uno se olvida y me ha pasado muchas veces, así que muchísimas gracias por hacerlo. Y lo otro que no había dicho es que esta declaración además se da, allí está además en la pantalla, en el marco de la 33ª Jornada de Interpretación y Aplicación de la Constitución. Es por eso que tenemos constituida esta mesa principal que luego vamos a presentar formalmente como corresponde. Vamos a dar cumplimiento finalmente a esta declaración 337, para lo cual vamos a invitar a la doctora Marcela Basterra a que se acerque aquí delante de la mesa principal en el centro de este salón. Va a recibir de manos de la diputada María Luisa González Estebarena el diploma que la acredita como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias jurídicas. Se suma a esta entrega de diploma el diputado Daniel del Sol, acompañando a la diputada González Estebarena. Y ahora vamos a invitar a la doctora Basterra a decir unas palabras respecto de esta declaración para luego sí dar comienzo a esta 33ª jornada. Entonces, ahora sí, vamos a presentar a esta mesa que está constituida, además de, por supuesto, nuestra homenajeada, por el doctor Alberto Bianchi, doctor en Derecho de la UBA, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y el doctor Jorge Alejandro Amaya, doctor y postdoctor en Derecho de la UBA, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Moderador de esta instancia, de esta jornada, el doctor Daniel Rodríguez Masdeu, director de los Institutos de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Damos comienzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Gracias. Antes de darle formalmente la bienvenida a esta jornada jurídica tan especial,
quisiera compartir con ustedes un recuerdo. Les voy a comentar brevemente cómo surgió hace casi 10 años la primera jornada de interpretación y aplicación de la Constitución. Con María Gracia llevamos varios temas para la firma del diputado amigo con el que trabajábamos. La noche anterior habíamos decidido dividir las jornadas jurídicas, continuando con las de diálogo entre juristas, que ya eran 6 para los colegas civilistas. Hoy vamos por la de diálogo entre juristas número 32. Y crear la de interpretación y aplicación de la Constitución exclusivamente para los colegas constitucionalistas. El diputado amigo firmó las notas y nos dijo que iba a tratar de estar presente porque tenía varios compromisos ese día, pero estaba seguro que la jornada iba a salir muy bien. Los doctores Daniel Sapsay, Susana Cayuso, Roberto Gargarella, Néstor Pedro Sagüez, Gregorio Badeni y Andrés Gil Domínguez participaron junto con la doctora Marcela Basterra y eran los 7 expositores. Los 7, particularmente, han sido declarados por la legislatura como personalidades destacadas de las ciencias jurídicas. El querido amigo hizo la apertura y permaneció toda la jornada. Tiempo después, cuando las personalidades destacadas de las ciencias jurídicas estaban consolidadas, comenzamos con los proyectos de reconocimiento de libros jurídicos y de las instituciones de derecho. En otra oportunidad, en que también llevamos varias notas para la firma, nos preguntó, ¿piensan llegar a 100 las jornadas jurídicas? Le respondimos, no creemos, pero seguramente vamos a ir por las 80. Entonces nos dijo una frase que aún recordamos, cuando organicen la 80 avísenme que yo voy a estar presente en la 100. Esta es la jornada jurídica número 80 en la legislatura porteña. Y si incluimos las internacionales y encuentros iberoamericanos de derecho parlamentario que organizamos con los institutos de derecho del Colegio Público de Abogados, esta es la jornada jurídica número 100. No podría haber un marco más importante para nosotros, para Merece y para mí, que estar aquí con ustedes y con la querida amiga Marcela Basterra. Por consiguiente, ahora sí, sean ustedes bienvenidos a la casa de todos, a la 33ª jornada de interpretación y aplicación de la Constitución, que es también la número 80 y también la número 100. Dicho esto, voy a pasar a presentar al doctor Alberto Bianchi. El doctor Alberto Bianchi es doctor en Derecho de la UBA, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Premio Conex Derecho Constitucional. Doctor Bianchi, por favor. Buenas tardes. Autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, señores profesores, señoras profesoras, queridos colegas y amigos. Los reconocimientos, premios y honores a veces se demoran, o sentimos que se demoran, pero finalmente llegan. Y llegan especialmente cuando vivimos en un ámbito en el cual, fruto del respeto al Estado de Derecho, el talento, el esfuerzo y el mérito tienen el debido reconocimiento. Sin dudas, quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte y el privilegio de vivir en ese ámbito. Y por eso es que nos reunimos hoy aquí para celebrar que la doctora Marcela Basterra haya sido declarada personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas. Esta tarde, la Ciudad de Buenos Aires, nuestra ciudad, premia con toda justicia el talento y el esfuerzo de Marcela Basterra por sus constantes y valiosos aportes al derecho constitucional, disciplina a cuyo estudio se ha dedicado con auténtica y desinteresada pasión
desde sus años más jóvenes. Marcela, a quien tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años, me gratifica con su amistad y es un ejemplo arquetípico de la personalidad que debe poseer una auténtica docente e investigadora. Puedo decir esto con pleno conocimiento de causa, pues he tenido el honor de ser protagonista de algunos momentos centrales de su brillante carrera académica. Me distinguió eligiéndome como director de su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en la cual realizó un trabajo realmente serio y profundo sobre los conflictos que produce la tensión casi permanente entre el derecho a la privacidad y los medios de comunicación. Un tema complejo y sinuoso sin dudas, en el cual no existen soluciones unívocas y donde la casuística, con sus múltiples y polifacéticas aristas, es el único camino seguro. En un mundo en el cual la tecnología desbordante invade progresivamente nuestra privacidad de una manera casi imperceptible para nuestros sentidos, Marcela Basterra analizó allí con singular esmero y profundidad los múltiples casos con que la jurisprudencia nacional e internacional ha ido perfilando esta difícil relación, encarnada en el artículo 19, con el propósito de hallar un equilibrio razonable entre el respeto por el ámbito privado de las personas y la difusión de la información, dos elementos esenciales del sistema democrático que, sin embargo, están en pugna constante. Su investigación estuvo enriquecida, además, por la exhaustiva consulta de la doctrina nacional y extranjera más actualizada, que puebla infatigablemente su tesis y cuyo conocimiento y dominio puso de manifiesto en cada página de su tesis. Fui también integrante del jurado en el concurso en el cual fue designada profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, jurado que integramos con los profesores Jorge Banossi y Diego Valadez Río, dos juristas cuya sola mención es suficiente para destacar la entidad intelectual que tenía ese tribunal, abstracción hecha de mí mismo, por supuesto. Competían en ese concurso numerosos profesores, algunos de ellos aquí presentes esta tarde, en su gran mayoría valiosos y experimentados docentes. No fue sencilla por ello la elección, ni estuvo exenta de impugnaciones, hoy felizmente resueltas en forma definitiva, pero entendimos en forma unánime que el galardón de la titularidad de las dos cátedras que correspondían ser otorgadas, una era a Marcela Basterra y la otra a Paolo Manili. Y creo que no nos equivocamos. La obtención de la titularidad de la cátedra fue, para la profesora Basterra, la culminación de una larga carrera docente que comenzó, como dije, apenas iniciada su vida profesional, cuando se incorporó como ayudante de segunda a la cátedra de Alberto Antonio Espota, una figura emblemática de nuestro derecho constitucional, a quien todos hemos querido y admirado. Era imposible no sentir esos sentimientos por Alberto Espota. Por momentos, gruñón y severo, Spota era por encima de todo un alma generosa, cargada de bonomía, en la que se amalgamaban con particular armonía el profesor universitario y el hombre público. Spota integró junto con Germán Villar Campos, Jorge Banossi y Pedro Frías esa generación estelar de constitucionalistas que todos reverenciamos. Su cátedra, que continuó luego bajo la impronta de Alberto Dalavía, fue semillero de constitucionalistas de auténtica talla, algunos de ellos aquí presentes. Marcela Basterra es un retoño vital de ese árbol frondoso, que hoy tiene vida propia, hundiendo sus raíces en buena tierra y elevando sus ramas en la senda que trazaron los constituyentes de 1853. La pasión de Marcela Basterra por el derecho constitucional la ha llevado por todos los rincones de la República. No debe haber provincia ni ciudad argentina en la cual no haya dado alguna vez una conferencia, ni ha habido un seminario, jornada o congreso importante en el cual no haya participado, llevando su palabra e intentando transmitir con generosidad sus conocimientos que, destaco, nunca ha impregnado de ideología partisana. Todos sabemos que Marcela ha desempeñado también muy activamente la función pública. Ha sido asesora legal de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ha presidido el Consejo de la Magistratura de esta misma ciudad. Tareas no menores, pero por cierto, siempre ha tenido la sabiduría y la prudencia de no confundir ni mezclar su labor de gobierno con la docencia universitaria. Por cierto, su actividad docente no se limita a la Universidad de Buenos Aires.
Educadora infatigable, encuentra el tiempo necesario para enseñar también en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral, en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad de El Salvador, por mencionar tan solo las casas de estudio que más frecuentemente cuentan con sus enseñanzas. Tampoco se han privado de su presencia infinidad de universidades extranjeras en las que Marcela es invitada asiduamente. Numerosos países de nuestra región, entre ellos México, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay, la reciben con beneplácito y se benefician con sus enseñanzas. Su vocación por el aprendizaje y la enseñanza ha cruzado también el Atlántico. Se la encuentra dando clases regularmente en Bolonia, Siena, Madrid o Barcelona, pues jamás deja de asistir a un seminario o curso que requiera sus conocimientos. Pido disculpas a Marcela si no entro en mayores detalles sobre todas estas actividades, pero un currículum vitae tan intenso y extenso no es fácil de acotar en pocos minutos. Espero que estas podas obligadas no sean irrespetuosas. Integra también numerosas asociaciones e institutos, y su presencia allí no es nominal o formal. No lo hace solamente para completar meramente un casillero en su hoja de antecedentes. Por el contrario, se le encuentra participando activamente en el Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, cuya sección de Derecho Constitucional preside actualmente. Integra también el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, por mencionar solamente algunas instituciones a las cuales pertenece. Muy en particular, Marcela ha integrado la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la cual ha sido secretaria general, a la que ha dedicado incontables horas de trabajo y en cuyas actividades siempre ha estado presente. Me atrevería a decir, empleando este término en el mejor de los sentidos, que durante décadas Marcela ha sido una verdadera militante de la asociación, a la que quiere entrañablemente. Nada de todo esto ha impedido que la homenajeada sea una prolífica escritora. Por el contrario, es autora personal de 5 libros y varios en coautoría, con destacados profesores, y ha publicado más de 200 trabajos entre artículos y comentarios en diarios de amplia difusión y revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Cualquiera que ponga la mirada en todos ellos podrá comprobar la seriedad, la profundidad y la honestidad intelectual con que están encarados todos esos trabajos, donde lucen en particular sus temas preferidos, entre muchos de ellos el amparo y la protección de datos, dos temáticas que han suscitado vivamente su interés intelectual. Debo mencionar como corolario que Marcela siempre ha desarrollado esta intensa actividad con el mayor respeto hacia sus colegas. Nunca se ha involucrado en una competencia desleal que pueda causar daño. Su personalidad afable, su buen humor y su franca cordialidad están presentes en todo momento y la llevan siempre por el camino del fair play. Por todo ello que, insisto, no es más que una síntesis incompleta de su polifacética personalidad académica, la Ciudad de Buenos Aires premia hoy a la doctora Marcela Basterra, reconociéndola como personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas, un título que tiene por demás merecido. No quisiera concluir estas sencillas palabras sin mencionar a quienes, muy cerca de Marcela, hacen la guardia pasiva de su vida intelectual. Allí está su marido, Gerardo Mapelli, un querido amigo que disfruta del bajo perfil, pero en momentos como estos brilla sin proponérselo. Dicho en términos civilistas, estos premios son también bienes gananciales, que para ser adquiridos necesitan indispensablemente de un muro de contención, de una roca firme y segura en la cual apoyarse para seguir adelante. Gerardo, me consta, es todo ello. También lo son sus hijos, Sofía y Carlos, que ya están dando nuevos retoños a esa familia que Marcela, pese a sus numerosas ocupaciones, jamás ha descuidado y la llena de alegrías. Querida Marcela, solo me resta decirte que me siento profundamente orgulloso de ser partícipe una vez más de un momento estelar de tu vida académica, que desde hoy atesoraré entre mis más gratos recuerdos. Muchas gracias.
Corresponde ahora presentar al doctor Jorge Alejandro Amaya, doctor y postdoctor en Derecho de la UBA, Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director del programa de postdoctorado en Derecho para doctores iberoamericanos de la Universidad de Bolonia, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes para todas y para todos, señoras y señores legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades presentes, profesoras y profesores, amigas y amigos, querida Marcela. Me has hecho el honor y el regalo de amiga de hacer uso de la palabra para compartir entre todos la celebración de este encuentro especial, que tiene por principal objeto tu reconocimiento como personalidad jurídica destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. He preparado unas palabras para compartir con todos quienes hoy te acompañan, que por supuesto son breves, pero que voy a leer porque he pensado cada una de ellas y porque quiero evitar que la sensibilidad, lógicamente, me juegue una mala pasada a la memoria. Sé que estás muy emocionada, como todos nosotros, por este justo reconocimiento y que asumís este logro como un verdadero reto y un compromiso hacia el futuro. Porque quienes te conocemos desde largo tiempo y profundamente, en mi caso hace más de 30 años, sabemos que a lo largo de tu vida siempre transformaste las alegrías y los obstáculos en nuevos desafíos. Y que sin prisa, pero también sin pausa, con la perseverancia, el esfuerzo y el talento que te caracteriza, fuiste construyendo las diferentes dimensiones de tu persona. Marcela académica, Marcela profesora, Marcela mujer, Marcela amiga. Y si bien sobre alguno de estos aspectos ya se ha referido Alberto Bianchi, quiero compartir contigo y con todos quienes te queremos estas breves reflexiones en relación con tu persona que estoy seguro representan no solo mi pensamiento, sino también el de muchos amigos y amigas que hoy te acompañan. Marcela no es solo una académica y docente destacada, sino también la amiga confidente en las buenas y en las malas, la grata compañera de viajes académicos, la apasionada mujer que se compromete en largos y calurosos debates jurídicos y políticos que nos motivan y nos enriquecen. En todos estos roles, Marcela es auténtica, sincera, siempre componedora y risueña, y particularmente fiel con sus afectos, lo que no es muy habitual en la sociedad competitiva que transitamos. Marcela académica siempre está dispuesta a comprender y aprender más allá de los cánones establecidos. Su pensamiento adhiere a la diversidad, a las distintas formas de ser, de ver y de conocer el mundo. El pluralismo en toda su vasta extensión, la ferviente defensa del derecho de todas las personas a su proyecto de vida, a su autorrealización sin imposiciones ni paternalismos. En sus obras y en sus artículos doctrinales, Marcela siempre elige este camino para analizar la realidad que se nos presenta. Un camino no siempre grato y muchas veces arriesgado, pero un camino de firmeza y compromiso con la libertad individual y con la defensa de los derechos humanos. Marcela, profesora, ha inspirado a muchos alumnos y jóvenes docentes que la admiran e intentan emularla a partir de la compartida vocación por la libertad, la formación y la excelencia académica. Para ella, alumnos y docentes tienen en un espacio de diálogo y reflexión las más amplias libertades para el ejercicio de sus actividades, sin otra limitación que la honestidad intelectual y la responsabilidad académica, ya que la guía el convencimiento que los estudiantes son adultos que tienen la madurez plena que conlleva la autorresponsabilidad y los profesores no son, no deberían ser al menos, proveedores de información exclusivamente,
sino disparadores de reflexión, motivadores de curiosidad y de crítica, unido a la disposición de entrega de sus conocimientos, de sus experiencias y de su personalidad. Compartimos con Marcela y con muchos de ustedes el convencimiento que el futuro del país estará más que nunca determinado por la ciencia y la educación, a cuyos beneficios accederemos no desde la pedagogía de la complacencia, sino a partir de la genuina poder que está en todos nosotros, el poder de la transformación. Pero Marcela, más allá de ser una importante jurista y profesora, es una mujer que enriquece la vida de todos quienes la rodean. Todos coincidiremos en que es una gran persona, generosa, afable, su calidad humana es conocida por todos, su entrega no solo es al trabajo, sino también a sus afectos más íntimos. Toti, Sofía, Gerardo, sus nietos. Su dimensión de mujer la ha llevado también a comprometerse fuertemente con el derecho de género y con el trascendente y creciente rol que las mujeres tienen hoy en la vida pública. Marcela, amiga, a muchos nos une con ella infinidad de momentos, anécdotas variadas, caminos compartidos, esos instantes que luego de vividos queremos guardar en el cajón de los recuerdos, pero que reaparecen a lo largo de la vida porque los llevamos grabados en la memoria y en el corazón. Algunos tristes, otros alegres. Prefiero recordar, por supuesto, los risueños, como cuando hace algunos años en un restaurante de la maravillosa ciudad de Siena, en Italia, luego de una jornada académica, los profesores italianos nos invitaron a almorzar y Marcela se le ocurrió pedir hielo para un Chianti clásico. Por supuesto, como ustedes imaginarán, el mesero varias veces se resistió a traerlo y luego vino el dueño y casi nos invita a retirarnos. Me enorgullece, Marcela, que la legislatura de mi ciudad te haya distinguido, porque si bien no es la ciudad que te vio nacer, sí es la ciudad que te vio desarrollarte profesional y académicamente. Querida Marcela, hoy es un día multifacético. Es un día de alegrías, de agradecimientos, de testimonios, de desafíos cumplidos, de esperanzas, pero también de inquietudes ante las incertidumbres del porvenir, que por suerte es muy largo. Disfruta hoy el privilegio que legítimamente has obtenido de ser una personalidad jurídica destacada de esta gran ciudad. Estoy seguro que no olvidarás mañana la estrella que debe guiar a todos quienes hemos abrazado la cultura constitucional y la vocación docente, la tarea inclaudicable de contribuir a la formación cívica de todos nuestros conciudadanos, lo que significa la construcción de un país mejor del que hoy compartimos. El agradecimiento y el compromiso de todos quienes te queremos por tu incondicional amistad. Felicitaciones, querida amiga. Gracias, Alberto. Gracias, Alejandro. Bien, me toca ahora presentar a la docente, a la profesora, a la hija, a la madre, a la hermana y a la amiga. Doctora Marcela Basterra, por favor. Señoras y señores legisladores, señores miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consejeros y consejeras de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputados nacionales, profesores, magistrados, queridos amigos y querida familia.
Realmente estoy muy emocionada y me he quedado sin palabras. Es un día muy especial en el que con tanta generosidad la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me distingue con un premio que uno nunca sabe si realmente lo merece y siempre queda la sensación de poco. Lo que yo tengo que hacer básicamente y lo que voy a decir es básicamente agradecimientos, porque este es un evento para agradecer profundamente, porque más allá de las autoridades que mencioné en mi encabezado, son todos queridos amigos por los cuales siento y sé que es recíproco un gran afecto. Como no podía ser de otra manera, mi primer agradecimiento es para la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para todos sus legisladores y legisladoras que han votado este proyecto y para quien fuera la mentora de este proyecto, la diputada María Luisa González Estebarena, Marilú para nosotros. También Daniel del Sol quiero agradecer especialmente. Y cuando vine a saludarla a Marilú, después que ya se había aprobado el proyecto, enseguida nos pusimos de acuerdo y con la proactividad que a ella la caracteriza, armamos el evento rápidamente. Quiero agradecer también a las coautoras de este proyecto, a las legisladoras Paola Michelotto, Natalia Fidel, Mercedes de las Casas y María Inés Perry. Mi más sentido agradecimiento para todas y para todos los legisladores, como dije anteriormente. Quiero agradecer también en este grupo de quienes hicieron posible el día de hoy a María Gracia Nensi y a Daniel Masdeu, que siempre tienen un cariñoso afecto y apoyo para todos los constitucionalistas que tenemos el honor de ser distinguidos en esta casa. Realmente, tengo muchos agradecimientos para hacer, pero el primero de todos va a ser para aquellos que me ayudaron en esta construcción colectiva, porque ningún logro es individual, ningún logro es únicamente personal. Vaya entonces mi primer agradecimiento para mis maestros del Derecho Constitucional, para mi querido maestro, el doctor Alberto Espota, que recién vi a su hijo que justamente está acá acompañándome, muchas gracias. Y como bien lo adelantó Alberto Bianchi, el doctor Espota lo conocí a los 24 años, cuando yo ya era egresada de El Salvador y me incorporé a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y el doctor Espota me invitó a ser su ayudante en la Universidad de Buenos Aires. A partir de allí, comencé mi carrera académica y docente y abracé mi vocación definitiva y para siempre por el derecho constitucional. Gracias a los maestros Vidar Campos, al maestro Vanossi y al maestro Gregorio Badeni, a quien tuve el honor de suceder en una doble titularidad, en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Comunicaciones, en la materia de régimen jurídico del derecho de la información y en la Universidad de Buenos Aires en la titularidad de la Cátedra de Derecho Constitucional. Muchas gracias al doctor. Como no podía ser de otra manera, quiero agradecer muy, muy especialmente a aquellos maestros y maestras que solamente están acá por cariño y afecto y son verdaderos consagrados del derecho constitucional. Gracias al maestro Néstor Sagüez, a la doctora María Angélica Geli y a Beatriz Alice. Muchísimas gracias por estar acá y veo otros maestros como el doctor Gil Lavedra acá en la primera fila. Muchas gracias por acompañarme. Quiero agradecer a mis queridos colegas, a mis colegas del derecho constitucional, que veo acá tantos y muchos, y les agradezco de corazón que hoy me puedan acompañar, no solamente a los colegas del Derecho Constitucional, sino también a otros colegas de otras disciplinas que hoy se han hecho su ratito para venir. Quiero mencionar especialmente a Maximiliano Torricelli, muchas gracias por venir desde Santa Fe, como muestra que la amistad no tiene fronteras. Y quiero agradecer especialmente a Adelina Loyano, a Estela Sacristán,
al Marcelo López Alfonsín y a Pablo Manili, todos ellos brillantes académicos, quienes me brindan su amistad desde hace muchos años y enriquecen mis aportes a través de la crítica y el debate. Gracias, queridos amigos. Agradezco también a todos los integrantes de mis cátedras de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por acompañarme permanentemente en esta maravillosa tarea de enseñar. Y a mis colegas, aquellos que no vienen del mundo académico, aquellos que vienen quizá del mundo de la política, de la función pública, muchos de ellos con quienes hemos trabajado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otros en el Consejo de la Magistratura y otros estamos trabajando y lo hacemos desde hace muchos años en los distintos grupos de abogados. Muchas gracias por tanto, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer a todos aquellos quienes de alguna manera incidieron en mi vida como persona y me regalaron y me regalan los momentos más importantes de mi vida. Y tengo que mirar ahora para otro lugar. Pero mi primera mención va a ser para mi pueblo, para mi querido pueblo en el que nací, me crié y me eduqué, Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Esa escuela pública perdida en la meseta patagónica me dio la educación y la formación que me permiten hoy estar recibiendo un premio tan generoso y de tan importancia como es este. Por supuesto, gracias a mi papá, acá presente con sus jóvenes 84 años, y a mi mamá, aunque no esté. Gracias, papi, por la educación que me dieron basada en el amor y en la libertad. A mis hijos, Sofía y Toti, porque llegaron al mundo para cambiarme la vida y porque a partir de ello pude conocer la forma más elevada, pura e incondicional de amistad. Gracias a vos, Gerardo, por la felicidad de estos 30 años que compartimos juntos, por todos y cada uno de ellos. A Olivia, a Oli, que es mi máxima alegría, y que cuando estoy con ella me olvido de todo lo que pasa en el mundo. Gracias a mi familia, a mi querida familia, que es incondicional, a mis hermanos, los más incondicionales de todos, a mis cuñados, a mi nuera, a mis tíos que han estado conmigo desde que era una niña en todos los momentos más importantes de mi vida, a mi sobrino, y a Emilia, muchas gracias por estar hoy aquí. John Fitzgerald Kennedy decía que debemos encontrar el tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Por ello, mi agradecimiento para mis amigas, para mis amigos y para mis amigas de toda la vida, aquellas que yo describo como las hermanas de la vida, gracias por el privilegio de compartir mi vida con ustedes. Y no quiero cerrar esta etapa de agradecimiento sin hacer un agradecimiento muy, muy especial a mis queridos amigos y por eso los he elegido, que además de ser prestigiosos constitucionalistas destacados en Argentina y en el extranjero con una dilatada trayectoria, pero que me honran con su generosa y desinteresada amistad desde hace tantos años, Alberto Bianchi y Alejandro Amaya, y sus palabras y las cosas que se refirieron a mi persona son por demás elocuente y gracias de todo corazón. Por último, voy a cerrar con algunos breves comentarios que quiero hacer, que quiero dejar muy breves en mi carácter de catedrática, de profesora y de mujer comprometida con mi época, como gracias Alejandro me describió de esa manera. John Rawls, en el libro Teoría de la Justicia, que la mayoría de ustedes lo conocen, desarrolla el concepto del velo de la ignorancia y hace una suerte de ejercicio mental de abstracción donde dice si todos, si cada uno de nosotros estuviéramos en el limbo y no sabríamos dónde vamos a nacer y en qué época vamos a nacer.
Entonces, podríamos nacer en el siglo XVII, en el XIX o en el XXI. Podríamos nacer en Argentina, en Irán, en Afganistán, en Estados Unidos o en Italia. Pero la pregunta que se hace, más allá del tiempo y del lugar donde vamos a nacer, ¿cuáles serían los derechos mínimos que, como seres humanos, deberíamos tener para poder vivir vidas dignas? Vidas que no sean en los términos que Zygmunt Bauman tan bien describe como vidas desperdiciadas. Sin duda, las vidas dignas, las vidas no desperdiciadas, son aquellas vidas en las cuales se pueden desarrollar libremente y ejercer y gozar libremente los derechos humanos. No caben dudas que las normas jurídicas vigentes a través de la Constitución, de las leyes, del derecho internacional de los derechos humanos, protegen este tipo de valores. Y además que se establecen los distintos sistemas de protección que propenden a la tutela efectiva de estos derechos. Sin embargo, no podemos negar que la universalidad tan declamada de los derechos humanos no se da de la misma manera en todos los países, y en muchos países prácticamente esa universalidad no existe. En pleno siglo XXI somos testigos de graves lesiones a derechos humanos y en forma permanente. Y creo que un ejemplo que vale la pena traer a colación, pensé muchos, pero me pareció el que más me representaba, el más importante, es el caso de las mujeres iraní. El caso de estas mujeres que a partir del asesinato por parte de la policía de la moral de una chica de 22 años, revolucionó al pueblo iraní, comenzaron las protestas que el mundo entero las pudo conocer y tuvo grandes repercusiones en las redes sociales, e hizo que el pueblo saliera a la calle en contra de un gobierno autocrático y un gobierno en el cual no solamente no respeta los derechos en general de los individuos, sino tampoco el derecho en particular de las mujeres. Estas graves denuncias fueron realizadas por la Organización de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional. Otros de las preocupaciones actuales en materia de derechos humanos a nivel mundial son sin duda los conflictos bélicos y la situación de los refugiados y los migrantes. Por solo dar una cifra que causa escalofríos, la Organización de las Naciones Unidas estableció que la cantidad de refugiados y migrantes a raíz de conflictos bélicos en el año 2021 ascendió a 21 millones de personas. Los migrantes en situación irregular tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación. Sin dudas, la obligación de satisfacer los derechos humanos se vuelve más importante cuando hablamos de ciudadanos o personas en condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de personas en condiciones de discriminación estructural o de interseccionalidad, esto es cuando una sola persona, además de tener una categoría de ser vulnerable, en esa misma persona se configuran distintos tipos de vulnerabilidad, en razón de la raza, de la religión, de la orientación sexual, etc. Para este término, Kimberlé Crenshaw, en 1989, una profesora de la Universidad de California, justamente acuñó este término interseccionalidad. Y de allí en más, tanto los tribunales nacionales como internacionales lo empezaron a trabajar y la doctrina con mucho éxito lo está desarrollando en las últimas décadas. Aplicando este criterio, la Corte Interamericana identificó las condiciones étnicas, la ubicación socioeconómica y la edad como categorías sociales que agravan la situación de una víctima. Esto lo dijo la Corte, como muchos lo saben, en el caso Rosendo Cantú con México del año 2020, ratificando su jurisprudencia del caso con Perú del año 2006, Penal Miguel Castro y masacre de 2R con Guatemala del año 2009. Un antes y un después marcan la Corte Interamericana y estos temas de interseccionalidad, el caso Atala Rifo con Chile del año 2012, cuando la Corte analiza la interseccionalidad
entre género y orientación sexual, cuando una madre durante 10 años le privaron de la tenencia tuitiva de sus hijos por parte de la corte chilena por el solo hecho de haberse divorciado y mantener una relación lésbica. Entendió la Corte Suprema de Chile que no era apta para poder ejercer la maternidad, hasta que finalmente la Corte Interamericana pudo restituir esa situación. El último de los casos que voy a mencionar es el caso Campo Algodonero, que es un caso paradigmático del año 2009, porque se trataba de tres jóvenes que justamente fueron asesinadas y aparecieron en un campo algodonero en México. Y la Corte lo que analizó era la situación de discriminación estructural por el modus operandi que se venían llevando estos crímenes. Aparecían hace muchos años mujeres y jóvenes asesinadas, se decía a las autoridades, le decían a sus familias que iban a investigar y siempre aparecían posteriormente asesinadas después de haber sido desaparecidas. Con lo cual la Corte acá es un leading case porque acuña por primera vez dos términos, que son discriminación estructural y cultura de la discriminación. Las condiciones de estos grupos que padecen discriminación estructural exige avanzar hacia una noción de igualdad sustantiva. Cambiamos la igualdad formal que caracterizó al constitucionalismo clásico de principios del siglo XIX y nos vamos a una constitucionalidad material o sustantiva, a un concepto de igualdad sustantivo o formal, en el cual los estados tienen un rol activo de proteger a estos grupos históricamente discriminados y estos grupos desaventajados. Sin lugar a dudas, para que no haya más vidas desperdiciadas en términos de Bauman, es un objetivo que todos tenemos, seguramente lo que nos encontramos en este lugar. Es sumamente difícil y complejo, pero exige el compromiso por parte no solamente de los juristas, sino también de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad en su conjunto. Voy a concluir con una frase del Dalai Lama que dice: todos los seres humanos, sea cual sea su cultura o pasado histórico, sufren cuando son intimidados, encarcelados o torturados. Debemos, por tanto, insistir en un consenso global por la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo, porque es inherente en todos los seres humanos anhelar la libertad, la igualdad y la dignidad. Gracias a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón. Si esta fuera una boda, diríamos, pueden besar a la novia. Pero como es una jornada jurídica, me toca decir entonces, estamos por finalizada esta jornada, podemos saludar a Marcela. Buenas tardes. Bueno, queremos agradecerles muchísimo la presencia a todos ustedes, autoridades de esta casa, autoridades del Poder Judicial de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos invitarlos al Hall de Honor, luego de los saludos, por supuesto, a la doctora Marcela Basterra, a disfrutar un catering. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas.